Bueno, acá estamos con la señora Mariana Gómez en Villatuel, Mendoza, Argentina, que es la dueña de este museo de las muñecas. Ella nos va a comentar y nos va a informar sobre todo este lugar y sobre todo el trabajo que estuvo haciendo. Hola Mariana, bienvenida a Televisión Hola, Buenos saludos a todos. Aires. Comentanos desde qué año y cómo empezaste con este museo de las muñecas. En toda mi vida he juntado muñecas y la colección viene conmigo, digamos, desde que era niña. ¿Qué cantidad de muñecas tenés acá en el museo? Aproximadamente 3.700. ¿Y cómo llegan estas muñecas acá? ¿Vos las comprás, las conseguís, las buscaste, las donan? Me las donan, las compro por lotes que luego reparo, las arreglo y bueno, vienen a parar acá. Hay regalos, hay compras, hay donaciones, bueno, hay de todo. Acá estuvimos viendo que hay una variedad increíble de muñecas, de muñecos, más o menos. ¿Qué es lo que nos podés diferenciar de la muñeca común? ¿Qué es lo que tenés vos acá que nos va a sorprender? Bueno, yo tengo muñecas de varias marcas, principalmente las argentinas, todo en Barbies, en Rayito de Sol, Piel Rosé, Piel Angeli, en una colección muy nueva que hay que es Lebebot, la tengo completa, bueno, en Jolibel y muñecas sin marca, ¿no? También. La muñeca que tenés en brazo, a ver, comentanos de qué, tu Es un historia. bebé Arte Reborn. Yo compro el kit y bueno, se va con pintura, ¿no? La pintura va sellada con calor y bueno, lleva color piel, rojeces, venas, manchitas, lunares, el moteado. Bueno, luego selecciona el color de ojos, de cabello y de pestañitas y bueno, y así nace un bebé nuevo. La realidad que tienen es impresionante. ¿Qué otras Sí. muñecas tenés para mostrarnos? Sí, ahí tengo. Esta muñeca que está aquí, Ingrid, le puse, nació ayer, me regalaron una cabeza. O sea, es la más nueva de la colección. Sí, solamente me regalaron la cabeza, es una Armand Marseille alemana. Y bueno, le puse cuerpo, manos y bueno, ahí nació Ingrid. Alemana parece, rubia, ojos azules, ¿no? Sí, por eso Ingrid. El nombre. Este también es un arte rebón. Es impresionante la realidad que tiene. Mirá los ojos, Sí. la cara, el brillo, Sí. la tonalidad de la piel. Sí, eso es el arte rebón. Que se asemeje lo que más se pueda a un bebé de verdad. Un bebé humano. Hermoso. Seguinos contando. Hacé de cuenta que es tu casa esta, vos Bueno, manejate sí, acá. tranquila. Venimos por acá. Esta es la colección de casita de muñecas. Este es un bebé Down que un escultor lo talló, Pablo Ortelli, y con casita de muñecas nació en Holly, el pequeño Holly, que es de Astra. Es un bebé Down de casita de muñecas. Bueno, esta es la colección que te dije de Reborn. Este es Milton, le puso mi hijo. El nombre de Milton también es un. Es una obra mía. Es Ese es el más real de los que hay, ¿no? es Es un bebé muy impresionante. simpático. Co Sí. y cómo se mueve y todo, no, tiene una realidad increíble. Hasta parece que está mirando la cámara, que lo están filmando. Se posa. Bueno, acá te Continuamos para muestro. allá. Esa que está acá en una vitrina. Es una Boudoir Doll de Francia de 1915. Está Estela, está hecha en tela. Es una de las únicas piezas en la Argentina. No sé si es la única que está completa, original. Es de Francia. Es una belleza. Bueno, acá todo esto rayito de sol. Jolibel. Después Piel Rosé está acá. Ahí vemos a Mafalda también. Sí, Mafalda,
a Pedro, a Heidi, ahí está Heidi, también de rayito de sol. Hay orientales, en afroamericanas. Mostrarnos una oriental, por favor. Sí, Así le mostramos a la gente. sí, allá arriba hay una oriental. En realidad son bastante, no son muy comunes conseguirlas. Una muñeca que a mí personalmente me gusta mucho, pero bueno, no es tan fácil encontrarlas. Y después la que pinté yo a Cameco, que es un arte rebol oriental. Esta es Cameco. Esa la hiciste vos. Sí, la pinté, le puse pelo, ojos más pestañitas. Sí, es Cameco. Es hermosa. Coméntanos dónde la gente puede encontrarte en las redes sociales como para conocer el lugar, si se quieren venir hasta Villatuel, Mendoza, cómo Sí. comunicarse con vos. Tengo Facebook y página de Facebook en Mariana Gómez. Los Sí. dos, Mariana Gómez, Sí. Facebook y Y página. página, Y ahí te sí. pueden mandar mensajes, hacerte consultas, Sí. preguntarte desde toda parte del mundo cómo pueden hacer para venir a visitar este hermoso Sí, lugar. siempre está disponible para quien quiera venir. Bueno, Mariana, te agradecemos tu nota exclusiva para Televisión Buenos Aires. Te Muchas gracias. felicitamos por este lugar increíble, espectacular. Que lo sigas manteniendo, que siga creciendo. E invitamos a toda la gente de toda parte del mundo que lo vengan a conocer. Vale la pena y se van a quedar maravillados. Van a poder sacar fotos. Mariana les va a comentar más o menos de qué se trata. Así que bueno, un saludo y gracias por Bueno, atendernos. gracias. Besitos para todos.